Pensar cada día en la manera de cómo hacer más llamativo los productos para los pocos compradores que se acercan a los locales es una de las tareas más dispendiosas que han tenido que afrontar los venteros en barrios de la ciudad. Los precios deben ser cómodos, pero no pueden afectar más el bolsillo. Las promociones van desde la porción de frutas hasta el combo de arepas. Semana tuvimos una oferta muy buena en arepas. Llevaban 3 paquetes por 2.000 pesos. Entonces es una cosa muy buena. Ya tenemos carnita para sancocho, bien buena, a 7.500 la libra. Pulpa, la pulpa está a 8.500. Muy buena, todo en promoción, de buena calidad. Pero no se trata de vender por vender. La mayoría son juiciosos y solo les permiten el ingreso o les entregan sus productos a personas que lleven tapabocas, y en las entradas instalaron todo tipo de recomendaciones y señalizaciones. Ahora las cédulas, si tiene pico y cédula, y si no tienes pico y cédula, pues entonces piden la carta laboral para poder entrar. ¿Y es necesario? ¿Cree usted? Sí, claro, exacto. De hecho, pues yo soy de salud pública y hay que seguir pues como los protocolos. Antes, estas mesas solían estar llenas desde tempranas horas de la mañana. Quienes conocían el negocio madrugaban a desayunar en él. Ahora, tanto las mesas como una cadena sirven de barrera entre quienes atienden y los compradores. Esta es la vía principal de ingreso y salida del barrio Belén Rincón. Es uno de los sectores más concurridos debido a la gran cantidad de comercio que tiene al lado y lado de las vías. Todos estos locales comerciales han tenido que implementar diferentes medidas de bioseguridad, entre ellos la implementación de estas cadenas para evitar el ingreso de los usuarios. Ellos aseguran que las ventas han disminuido considerablemente. Las ventas disminuyen un 60-65% porque no, la gente no viene. Primero, porque la gente, hay gente que está en cuarentena, hay gente que no le gusta venir y comprar y llevar para la casa, sino que ellos venían, veían las noticias, se sentaban, se relajaban a comer tranquilamente. ¿Entiendes? Usted sabe que esto nos cambió la vida de muchas formas. Las ventas han estado pues regularmente bien. La gente le ha dado por comprar mucho, llevar sus cosas. Igual tú sabes que estamos manejando buenos precios. Ahí puedes ver en los precios, entonces, bien. Eso les ha tocado como remetarse en esa área, por ejemplo, los precios, entonces como modificarlos un poquito para hacerlos más llamativos a la sí, gente. Sí, claro que sí. Ahí sacar ofertas, promociones. ¿Qué tanto, por ejemplo, antes, por ejemplo, qué podríamos mencionar? Aquí en promociones hemos sacado yuca, cebolla, arepas. Con promociones y letreros llamativos, estos locales sacan fuerza para mantenerse en pie y no tener que cerrar sus puertas, pues de ellos dependen un gran número de familias.